Buenas noches, reciba usted un cordial saludo desde la ciudad de Zacatecas. Soy Luis Medina Lizalde y estamos dando inicio a esta hora de presentación de acontecimientos de trascendencia pública en los distintos planos de la realidad. Empezamos por recomendarle un librazo, La cultura contra el hombre, de Jules Henry. Pues es un libro básico en la formación de mi generación. Es para, hace una disección muy profunda de la cultura en la que nos hemos desenvuelto, la cultura occidental. Es la recomendación de la librería El Árbol, librería digital. Un saludo muy cordial a Santa Blanca Cháidez Castillo y mucha suerte en su aspiración a la candidatura a diputada federal por el cuarto distrito de Zacatecas. También a José Ángel Reyes y Gualatorre, que nos ve desde Los Ángeles, con el que vamos a tener, por cierto, una conversación más adelante. Peque Melisa y desde luego Carlos Ubaldo Escobedo, a todos los que nos honran con su acompañamiento, les damos siempre las gracias. Vamos a empezar. Murió Cristina Pacheco, vamos a referirnos a esa gran pérdida de la cultura del periodismo que se produce el día de hoy, pero hay muchas noticias previas. Empezamos por decirle que estamos como regresando al pasado. Se está presentando un debate que ya vivimos en Zacatecas, en donde la mayor parte de la población pues no se involucra, permanece expectante y finalmente pues no se establece alguna idea clara sobre si debe haber o no segundo piso. Ayer se aprobó el presupuesto en los términos propuestos por el Ejecutivo y desde luego ha habido una campaña constante en contra de la idea de hacer un segundo piso. Esto ya lo intentó el gobierno de Amalia García, quien dirigió al Estado entre el 2004 y el 2010 y desistió finalmente amparándose en un dictamen de un organismo de ICOMOS. Pero la verdad es que fue un conjunto de... falló la política y creo que se está repitiendo el mismo esquema porque, ¿sabe qué? No ha habido una exposición detallada del proyecto, de sus fines, de su justificación técnica y social de parte del gobierno que lo impulsa, como no lo hubo en el pasado con Amalia García. Esto hace que el debate carezca de muchos elementos que son indispensables para que la opinión pública se forme una idea, porque de parte de los que se oponen a ese proyecto pues también
hay esa carencia de fundamentación, de sustento, tanto técnico como social. Y eso es un asunto importante. Hay libertad para el debate, pero no se está aprovechando para debatir con rigor, con fundamento. Ojalá los técnicos, los colegios profesionales, los que estén en condiciones de orientar a la opinión pública, pues participen en ese debate. Porque a los que no somos versados en el tema, pues solamente nos inoculan dudas, indecisiones acerca de si procede o no procede un proyecto que tiene como característica, pues que es la inversión pública planeada más importante en estos años. Y aquí es donde yo sí quiero expresar mi convicción. La inversión pública es el motor de crecimiento de las economías regionales. El centralismo ha determinado que en la historia de este país, la inversión pública federal desarrolle unas regiones y subdesarrolle a otras. México durante todo el siglo XX y buena parte del siglo XXI se desenvolvió en un esquema que hizo crecer unas partes del país a costa de otras partes. Se generó lo que el recordado intelectual mexicano don Pablo González Casanova llamaba el colonialismo interno, en donde unas regiones se convierten en proveedoras de otras, pues de mano de obra barata, de materias primas y en consumidoras de lo que producen allá, pudiendo producir acá. Esto es importante porque Zacatecas tiene relaciones que reproducen en mucho esos rasgos. Nosotros contribuimos al desarrollo de otros estados con nuestra mano de obra, con nuestro comercio desigual, con una serie de factores que seguramente deben estar en la mesa de todo análisis a la hora de planear a nuestra entidad. Hay muchas cosas que puede uno decir para explicar por qué seguimos formando parte de la región atrasada, en un momento en que hay varias dinámicas regionales de crecimiento. Está creciendo mucho el sur, está creciendo el Bajío, está creciendo el norte. ¿Y qué le está pasando a Zacatecas? Hay un deliberado castigo para Zacatecas de parte del gobierno federal. No. Los recursos federales no llegan a voluntad. Hay reglas, hay rutas para acceder a las grandes bolsas fiscales, a los grandes recursos, y nosotros no sabemos recorrer esas rutas. Y cuando avanzamos y logramos que un proyecto de gran envergadura sea aprobado y sea incluido para el financiamiento, lo echamos a perder. Y siempre estamos reciclando, siempre estamos sacando del congelador un proyecto que ya gobiernos anteriores intentaron para volverlo a intentar. Es el caso de lo que del platabús, es el caso del segundo piso. Supongo que en estos momentos se está buscando qué hacer con el tema del agua. Si se revive el proyecto de Milpillas o se hace un proyecto distinto pero con la misma finalidad de acaparar el agua de lluvia y de resolver este problema en Zacatecas. Pero si no se hace política, además del proyecto, y con eso digo, si no se le hace acompañar el proyecto con el consenso social,
para lo cual hay que estar informando a la sociedad, corremos el riesgo de que sigamos dando vueltas en círculos, como las mulas en las norias de las antiguas minas. Es algo muy importante para meditar, porque ayer se aprobó pues una inversión significativa para este segundo piso en la ciudad de Zacatecas, en donde se va a hacer una obra pues de la dimensión de las obras que se han hecho en ciudades como Aguascalientes, mucho menos costosa que la que se está haciendo en estos momentos con proyecto de distribuidor vial en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Se trata de proyectos de modernización de las ciudades que siempre van a generar polémica, controversia, lo cual no es malo siempre y que se haga política. Y el primer paso para que esto sea serio es aportar toda la información técnica y social y que se expresen libremente las opiniones, pero esperamos que haya nivel, porque mire, hay gente que se mete en la política que reacciona en contra automáticamente del que es su adversario. Ese tipo de oposición no le sirve a nadie. ¿Por qué? Pues porque si el adversario está proponiendo algo correcto, esa oposición la bloquea. Y hay también quienes automáticamente apoyan todo lo que procede del poder. Tampoco sirve esa forma de hacer política. Hay que dejarla atrás, hay que aportar la información, hay que generar conciencia del proyecto y hay que dejar atrás esa mentalidad mediocre que nos hace estar siempre culpando al gobierno federal de que no nos lleguen los recursos federales. Un Estado que devuelve años tras año recursos desde hace mucho tiempo, un Estado que es malísimo para ejecutar el presupuesto que le corresponde ejercer, un Estado que es muy mal recaudador, es un Estado que debe revisarse a sí mismo antes de estar viendo la culpa más allá de sus fronteras. Ese es, pues, mi punto de vista. Ya está acabándose la actividad legislativa. Hoy y mañana se dedican a aprobar algunos proyectos, algunos dictámenes de ley de egresos, de ley de ingresos de los municipios más importantes. Es la actividad en Zacatecas y como en todo el país, pues la gente se dispone al reposo, ¿no? Al reencuentro, a vacacionar, como es propio de todas las sociedades en diciembre. Y en otros temas, murió Cristina Pacheco. Se va en medio de un reconocimiento generalizado, porque fue un personaje central de la cultura en México. Destacó como cronista, destacó como entrevistadora, destacó como una compañera intelectual, además porque fue la compañera de vida del enorme poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien falleció en 2014, de quien tomó su nombre, por cierto, porque ella se apellida Romo, ¿verdad? Pero ella portó con mucho orgullo el apellido de José Emilio Pacheco, ella, y se hizo pues una celebridad de la comunicación como Cristina Pacheco. Tuvimos la ocasión de anfitrionía como universitarios, la llegamos a tener en Zacatecas, la acompañamos a algunos lugares que eran de su interés y pudimos percatarnos de que es exactamente como la describe todo el mundo, era un gran ser humano, el periodista humano, ético, sensible. Para mí fue una gran cronista de la pobreza urbana, con esa elegancia, con ese talento. Por eso no dejo de lamentar la partida
de Cristina Pacheco, que hoy fallece a los 82 años cumplidos. Así lo dieron a conocer sus dos hijas, Laura Emilia y Cecilia. Aquí la más sintética semblanza de Cristina. Presidente de la República sigue inaugurando obras. Hoy le tocó el turno a la primera etapa de un gran proyecto, el conocido como Agua Saludable. Se trata de un proyecto hidráulico para proveer de agua a 9 municipios de la Laguna, 4 de los cuales pertenecen al estado de Durango y 5 al estado de Coahuila. Se trata de municipios, además varios de ellos muy próximos a Zacatecas. El tema de esa, el origen de ese proyecto, que es una inversión millonaria, es que el abastecimiento de agua para Lerdo, para Torreón, para la laguna en lo general, es con agua contaminada de arsénico, como tenemos en Zacatecas agua contaminada de arsénico, acá por Guadalupe. Los pozos, el agua subterránea, trasladan esos elementos por la actividad minera, como sucede en Zacatecas. Una preocupación que tiene muchos y muchos años es el impacto que tiene en la salud que la gente consuma agua con arsénico. Por eso se planea resolver con una gran inversión de varios miles de millones de pesos el tema con un sistema complejo que implica plantas potabilizadoras, presas, en fin, es un sistema complejo. Y hoy se inauguró la primera etapa. En esa inauguración, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, expresó un gran reconocimiento que impactó mucho, porque calificó al presidente de la República como un gran presidente y anticipa que México va en camino de ser una gran potencia. Es decir, ¿y por qué va a impactar en los círculos políticos? Porque Esteban Villegas es uno de los dos gobernadores que le quedan al PRI. Esteban Villegas ya dio una prueba de que no forma parte de esa mentalidad de choque con el gobierno federal por razones partidistas, porque en el conflicto por los libros de texto, él no se sumó a lo que sí hizo el gobernador del estado de Coahuila, que ya salió, que no dudó por razones partidarias en afectar severamente a la niñez de su estado, impidiendo, bloqueando con la complicidad de la Suprema Corte la distribución de los libros, tal como lo hizo también la gobernadora de Chihuahua. Esteban Villegas no lo hizo, como tampoco lo hizo el gobernador de Querétaro, ni lo hizo el gobernador de Yucatán, que también son del PAN,
y que no le siguieron el juego a la gobernadora de Chihuahua, su correligionaria. Se está produciendo pues un cambio muy importante en la geografía política nacional. Creo que está concluyendo un ciclo de la historia de México y está naciendo otro. Y el 2024 viene cargado de signos, viene cargado de elementos nuevos, pero creo que se está yendo una época que ya no regresará y que tiene muchos signos, muchas formas de estarse manifestando. El líder de esta época, de este cambio, es indiscutiblemente el presidente López Obrador. ¿Por qué? Pues porque su obra material es tan impresionante como su obra social. Hay más de 8,000 kilómetros de carreteras que está entregando ya a estas alturas, que va a crecer algunos cientos más de aquí a que termine su gestión. Pero imagínense, son 551 obras, carreteras, que reunidas equivalen a 8,550 y tantos kilómetros. Es una obra impresionante. Sume las obras de riego, incorpora a sistemas de riego una superficie territorial 5 veces más grande que la que hicieron juntos los presidentes de Miguel de la Madrid a Peña Nieto. Ojo. Y mañana inaugura una obra que va a ser muy reseñada en la prensa mundial, el ferrocarril interoceánico, el famoso transísmico, que partirá del puerto del Pacífico, Salina Cruz, Oaxaca, para llegar al puerto del Golfo de México, que forma parte del Atlántico, que se llama Coatzacoalcos. Es una obra de extraordinaria importancia. Es tren de carga que va a trasladar la mercancía que llegue de Asia y para ponerla en condiciones de exportación hacia el otro océano, por el otro océano, pero también va a transportar pasajeros. Esos trenes tienen esa doble función, pasajeros también. Entonces es el retorno de los ferrocarriles. Por eso están sepultándose muchas creencias económicas que gobernaron al país en los últimos 40 años y que generaron una profunda desigualdad. Se está cerrando un ciclo, se abre otro, y el PRI se está convirtiendo, con su derrumbe, en el emblema del fin de una época. Ayer por la noche, un grupo de priistas abandonó al Partido Revolucionario Institucional. Esto sucedió en Veracruz. 28 diputados del PRI le dicen adiós al PRI y anuncian que apoyarán en combinación con el Frente Progresista de Alejandro Murat, Adrián Rubalcaba y Erubiel Ávila a Claudia Sheinbaum. Se suman allá. Inclusive allí estuvo en ese anuncio tanto Adrián Rubalcaba como Alejandro Murat. Esto sucedió en Veracruz, en Boca del Río, que pues, prácticamente ya está integrado a la misma ciudad del puerto de Veracruz. Es un municipio conurbado. Y con esto ya son 3 estados que dejan sin fracción parlamentaria, habiéndola tenido al PRI. En el estado de Hidalgo, vaciados. En Sinaloa también, y ahora en Veracruz, no lograron tener fracción en Quintana Roo, y así. Es una cuestión de actualizar esos datos, pero el Partido Revolucionario Institucional está escindiéndose severamente. Y está además encontrando una ruta propia para respaldar
al movimiento de la cuarta transformación. ¿Por qué decimos que una ruta propia? Porque no están llegando por la vía del verde ecologista, no están llegando por la vía del Partido del Trabajo, ni están llegando por la vía de Morena, que son las tres puertas que hay que cruzar para participar en este movimiento, ¿no? Ellos están construyendo un núcleo que yo presumo será el embrión de un partido político, de una refundación a partir pues del ideario priista, supongo yo, porque son políticos priistas los que se están agrupando en esa asociación que acaba de darse a conocer. Vamos a ver cómo siguen. Ellos dicen que no tienen interés en puestos, no se integran a ningún partido de la coalición, dicen que apoyan a Claudia Sheinbaum y creo que no tardan en anunciar que van a tener trabajos fundacionales, a elaborar documentos para que después de las elecciones pues busquen tener una existencia orgánica, pero es la desintegración, es el fin de una época. El Partido Acción Nacional también está viviendo situaciones pues muy comprometidas, también está perdiendo cuadros de manera acelerada y esto significa que Morena se va a convertir en un partido hegemónico. No, creo que a Morena le va a tener, tiene el reto de conducir un movimiento que es amplísimo, en donde no hay pensamiento único. Y a Morena y a la coalición, finalmente la mayor parte de los mexicanos que otorgan el voto por el movimiento no están encuadrados en ninguno de esos partidos. Y bueno, vamos ahora con cuál es. En el afán de oponerse de parte de los medios de comunicación que han venido a sustituir el esfuerzo intelectual de los partidos opositores, es algo que usted puede notar mucho. Antes un periodista repetía lo que dice un dirigente partidista. Ahora un dirigente partidista divulga lo que dice un periodista. O sea, el pensamiento, el ataque, el juicio crítico se genera en los medios, no lo generan los opositores. Los opositores lo reproducen, los partidos de oposición. Y ahora están cada vez más culpando de la mala situación en que se encuentra la oposición a los partidos. Pero yo pienso que los periodistas opositores son también muy responsables de que la oposición esté cada vez más desprestigiada. Y es que han hecho, por un lado, han inventado que el presidente se iba a reelegir o sea, acuérdese usted de toda la lista de mentiras que los ha dejado evidenciados, la última de las cuales fue lo de Acapulco. Acapulco ha recobrado, ya tiene ahorita en funcionamiento 157 hoteles, todos con internet, con luz, con agua. Y bueno, creo que la recuperación de Acapulco es en tiempo récord, una manera que nunca se había visto ante situaciones de desastre, pero ya ve cómo lo usaron, luego que con las vacunas y todo, pero circula en las redes, y lo tomo de las redes, un diálogo entre Leo Zuckerman y Raúl Feliz, un analista, pues que es un sistemático demoledor de la política de la Cuarta Transformación. Es una conversación que tuvo lugar en el 2022, en septiembre del 2022.
en donde se burlaban del anuncio del presidente López Obrador de que este año 2023 iba a crecer cuando menos el 3%, lo que todo mundo sabe que sí sucedió y que se rebasó con mucho el 3%. Pero para que se fije por qué está tan desprestigiado el periodismo opositor, ahí le va una muestra. Raúl, me queda un minuto. Quiero un comentario acerca de la previsión en el presupuesto de egresos de la Federación, de la Secretaría de Hacienda, de que el próximo año vamos a crecer al 3%. Perdón por la risa, me ganó la risa, pero quiero tu comentario. Te puedo decir dos cosas. Uno, es una previsión disparatada. De hecho, para poder justificar, no el 3, quizás el rango que pusieron, que da 2.1, están asumiendo que Estados Unidos va a crecer en 2023 1.8%. Lo cual es algo descabellado porque el consenso está estimando un crecimiento en Estados Unidos el próximo año de 0.7. Así que los técnicos de Secretaría de Hacienda parece que conocen mucho mejor la economía norteamericana que los expertos, ¿no? No tiene sentido. El estimado que tenemos nosotros, yo en lo personal, es un crecimiento que estará entre 0.5 y 0.9% para el próximo año. ¿En Estados Unidos? En México. En México. El de Estados Unidos dará 0.5 y el de México entre 0.5 y 1%. Bueno, pues ojalá se haga realidad el pronóstico de la Secretaría de Hacienda. Vamos a ir con los gitanos a echar ahí algún tipo de... Gracias, querido Raúl. Muy buenas noches. Ya ve usted cómo... pues están quedando en evidencia tantas voces que antes no eran cuestionadas. Creo que estamos descubriendo nosotros, pues, que hay que estar alertas respecto al mensaje que uno recibe de los medios. Creo que el público mexicano se ha vuelto un público muy inteligente, muy intuitivo. Tantos años de mentiras, de engaños, de las repeticiones, del periodismo de consigna, ha terminado por crear un público que adivina rápido el interés que hay detrás de las posturas y selecciona y decide coincidir o discrepar. Bueno, en otro tema, como usted sabe, hace algunos meses el gobierno federal tomó la decisión de autorizar la venta, la comercialización de vacunas contra el COVID, y desde luego el Pfizer, que es una de las marcas más poderosas en el mundo, y Moderna fueron las primeras que lograron cumplir con los requisitos que exige COFEPRIS, que es el órgano sanitario que comprometido para ver qué medicamentos están autorizados o no, es el que autoriza. Y autorizó la solicitud de Moderna y la solicitud de Pfizer. Debutaron esta semana y rápidamente se agotaron las existencias de la vacuna Pfizer, que cuesta entre 800 y 1,000 pesos. Entonces la gente que va, pues encontró que se agotó rápidamente. Hay un despliegue propagandístico de los medios de comunicación presentándolas para fomentar el impacto. Pero la gente debe saber que las vacunas son, por ley, obligación del Estado de proporcionarlas gratuitamente. Pero ha habido una campaña en contra de las vacunas que autoriza COFEPRIS, si estas no son gringas. Entonces siempre le ponen peros a las vacunas que le compramos a Rusia. Recuerde que México le compró a todos los que hacían vacunas. Le compró vacunas para que no faltara. Y entonces a las de Rusia
a las de China, a las de Cuba, que fueron tres países que fueron capaces de producir sus propias vacunas y exportar, las empezaron a satanizar, inclusive a la vacuna mexicana, que se llama Patria, y empezaron a sembrar dudas en la gente. Pero esto es para favorecer al negocio. Mire lo que nos dice esta eminencia de la salud. Bien, se nos acaba el tiempo, doctor Frisby. En un minuto con el que quisiera cerrar, ¿algún mensaje para la ciudadanía que te está viendo? Pues que mantengan la calma. México ha sido un país de los cuales ha tenido una buena cobertura por vacunas. De hecho, pues es el primer país de Latinoamérica que tiene accesible la vacuna Pfizer. Y recuerden una cosa, el continente africano recibió vacunas principalmente de Cuba, de China y de Rusia. ¿A poco han visto picos de muerte? Es más, si revisan las estadísticas, hasta están mejor que México. ¿Y por qué fue? Pues porque decidieron vacunarse y se acabó. Entonces, no caigan en trampas comerciales. Ponerse la vacuna de Pfizer no les da estatus, no les va a hacer la piel blanquita, no les va a hacer de otro tipo. Mejor gasten su dinero en una cena rica, abrácense, quiéranse mucho, que el 2024 viene a tambor batiente. Muy bien, doctor Ruiz. No nos dejemos manipular, porque va a empezar la campaña contra las vacunas gratis. Y mucha gente cree que por eso hay que tenerles desconfianza, pero para ayudar al negocio privado de los transnacionales de la medicina. Pues, ¿por qué las autorizan? Porque es como cuando uno está en el ISSSTE y va al... Si uno tiene ingresos que le permiten ir a una consulta privada, pues uno va por pereza, porque le tiene confianza un médico amigo particular, por lo que quiera. Pero sigue teniendo el derecho a ir al ISSSTE o al Seguro Social. Pues en el caso de las vacunas, el que quiera ir a comprar una vacuna para aplicársela, pues tienes toda la libertad y ayuda además para que no se gaste tanto produciendo vacunas, hasta descarga las finanzas públicas, ¿no? Pero aquí de lo que hay que prevenirnos es que hagan campañas de engaño para crearle mercado al negocio de las vacunas, porque vaya, que es un negociazo. En otro tema, mire, aquí en una conversación entre Julio Astillero y Lenia Batres, creo que deja muy clara la situación de la ideología de los ministros de la Suprema Corte. Escuchemos. Una ideología muy definida. Los demás ministros y en diferentes momentos de la Corte también han tenido una definición ideológica. Totalmente. Es un atributo de las personas. Las personas solemos tener concepciones, pensar que esa idea del juez puro puede existir, pues es ingenuidad, simplemente. Las personas tenemos ideología y en la Suprema Corte han llegado personas fundamentalmente por su ideología, porque en realidad desde hace más de 200 años que existe la Suprema Corte, siempre ha existido el mecanismo, con excepción de unos meses, de nombramiento vía propuesta del presidente en turno y aprobado a partir de la Constitución de 1917 por el Senado de la República. Pero han sido fundamentalmente, yo me tomé la molestia de hacer una compilación a partir de la semblanza de ministros y ministras que editó la propia Suprema Corte, y vi que más de 70 ministros y ministras han pertenecido a la Administración Pública Federal. Nueve ministros fueron secretarios de Gobernación inmediatamente antes de tomar posesión como ministros de la Suprema Corte. 161 ministros, de los 203 son en total, 161 pertenecían a partidos políticos. Entonces, cuando nos dicen es que tú te identificas con el presidente, yo les digo a la oposición, es que a ustedes no les molesta que llegue un ministro o una ministra que se identifica con el presidente. El problema es que se identifique con este presidente. Ustedes quisieran que el presidente hubiera propuesto a ministros o a candidatas, en este caso,
a ternas que le fueran simpáticas a los presidentes anteriores. Esto, este debate lo vamos a estar dando permanente porque, mire, a los abogados nos inculcaron la idea de que los ministros están alejados de la política. Pero fue una idea equivocada porque sucede que la Suprema Corte es la que tiene la facultad, es la única instancia que interpreta la Constitución. Y la Constitución se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es que, como usted podrá apreciar, es imposible que existan ministros sin ideología. Por eso, la lucha por la Corte es una lucha en donde el pueblo tiene que participar, porque de ahí se pueden derivar muchas, pero muchas situaciones de crisis o de grandes soluciones a su situación. Y bueno, ahora vamos a retomar una conexión con Hugo Alatorre Suárez del Real. Como usted sabe, él es un abogado zacatecano formado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que reside en California y que, por su formación de abogado, pues ha desarrollado una gran experiencia, ha estudiado, observa el acontecer político en los Estados Unidos y en México de manera simultánea, y él nos puede orientar sobre un tema que en estos momentos está llamando la atención en el mundo. Esta semana, en el estado de Colorado prohíbe a Donald Trump figurar en las boletas para las elecciones presidenciales del 2024. Hay otros estados que van a sentir la tentación de hacer lo mismo, pero esto puede producir una crisis política de dimensiones muy difíciles de pronosticar, pero que sea Hugo el que nos aclare el panorama. Bienvenido, Hugo, muy buenas noches. Hola, Oso, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Saludos. ¿Cómo está la situación? Oye, pues parece que hay elementos de mucha tensión, ¿verdad?, con esta resolución del estado de Colorado. Sí, así es, Oso. La vez pasada que hablamos, las veces pasadas que hemos estado hablando sobre el tema de Trump y de las elecciones, en ese tiempo los demócratas argumentaban que el procedimiento que se le estaba llevando a Trump en otro estado, donde le tomaron la foto o que lo sujetan a proceso, que era un puro pretexto de él el que se hiciera, que se estaba victimizando, ¿verdad? Que porque llevar un procedimiento judicial, incluso una sentencia, no le iba a impedir participar en las elecciones y que no era la intención de ellos privarle a los ciudadanos del derecho a votar por que va encabezando las encuestas, ¿no? Y pues ahora se confirma que sí hay la intención y la disponibilidad, la disposición de llevar hasta ese grado la elección, la descalificación del candidato que va encabezando las encuestas, no solo al interior de su partido. Cabe mencionar que lo que está decidiendo la Corte Suprema o el Tribunal Superior del Estado de Colorado es que no esté Trump en las boletas de las primarias, parecido a lo que son internas, que acá en Estados Unidos no son internas, son públicas, pero es el primer paso para llegar a la elección constitucional. Y están argumentando que, según el enmienda 14 de la Constitución Federal, no puede ser candidato, no puede ocupar un cargo federal, público, menciona varios importantes la Constitución, quien haya participado en revueltas en contra del Estado, de la Nación, desórdenes públicos, convocar a revocar el gobierno y cosas de esas. Y en base al procedimiento que se le está llevando por lo de la protesta que hubo el 6 de enero del 2020 en el Congreso de la Unión, cuando se iba a dar el cambio de poderes del presidente anterior a este,
Con ese pretexto lo están invalidando, hicieron ya sacaron una sentencia en donde no va a ser impreso en la boleta de las primarias el nombre de Donald Trump. Es posible que vaya a la siguiente instancia, a la Suprema Corte, aunque ya está el debate por el nivel de federalismo tan arraigado en la tradición norteamericana, de que esa es competencia del Estado, ¿va? De que cada Estado organiza sus elecciones, nombran sus colegios, sus organismos electorales, y que no es competencia federal decidir si participa o no alguien en la elección en el Estado de Colorado. Pero se está tensando mucho, ¿va? ¿Y cómo está la correlación de fuerzas que reflejan las encuestas? Pues en las encuestas de las últimas semanas, ya aparece Trump, no solo desde hace como un mes y medio se fue separando muchísimo de sus competidores internos. Es ya prácticamente un hecho que él va a ser el candidato republicano. Ya se desfondaron completamente todos los demás. Y tiene unas 2 o 3 semanas, están circulando públicamente encuestas en donde ya aparece 3 o 4 puntos arriba del candidato demócrata, quien sea que sea. Por lo general miden a Joe Biden todas las encuestas, aunque ya empiezan a manejar algunos sustitutos como el gobernador de California, la vicepresidenta y así. En su tiempo manejaron a Robert Kennedy, el hijo de Bobby Kennedy. Y ya está él arriba, pero también se especula, y a partir de esta decisión de hace 3 días, los analistas piensan que hay un voto oculto, como lo hubo muy fuertemente marcado en el 2016, cuando se da una campaña de estigmatización social en los medios de un candidato. Normalmente la gente que vota por ese candidato no manifiesta su intención en las encuestas. Entonces, le hace pensar a analistas de que en las encuestas pues más complejas a lo mejor la diferencia es un poco más grande, y por eso ese acto de desesperación en el estado de Colorado. Oye, Hugo, ¿qué porvenir tiene esta decisión de Colorado? ¿Qué evoluciones posibles ves? Pues mira, si lo analizáramos con parámetros de normalidad política, no tendría mucha trascendencia más allá de la dialéctica de una temporada electoral, ¿va? De polarizar posturas, de ir radicalizando los discursos para afianzar los votos duros de cada sector. Pero Estados Unidos en general es capaz de dar mecanismos radicales para mantener o para zaguear en el poder, ¿verdad? Es muy común que declaren guerras en el margen de sus procesos internos electorales para provocar unidades nacionales en torno al presidente. O hace 4 años fue el proceso del Black Lives Matter, o sea, se activaron los grupos de antifascistas con el pretexto de una muerte televisada de un negro, muchas cosas, o sea, pueden pasar muchas cosas. Yo pienso que hay muchas cosas en juego, y a lo mejor llevan un poco más allá de lo que estaríamos acostumbrados en México, a lo mejor, estas cosas, ¿no? En México tenemos el umbral de desafuero de Andrés Manuel. Esto es algo muy similar, a diferencia de que, y al igual que en México, el que va encabezando las encuestas es el que está pretendiendo ser descalificado. También es ese candidato, Trump, es alguien que viene de un movimiento sólido, tintes caudilliles, o sea, no es un movimiento institucionalizado, ¿va? Igual que pasaba con Andrés Manuel, que no es la izquierda en abstracto o el partido en abstracto, sino enfocado el apoyo en una persona. Entonces, lo que acontece con esa persona redunda en la sociedad. Y la diferencia es que un alto porcentaje de la gente que apoya a Trump
gente que tiene armas, sabe usarlas y las ha usado. Entonces, si utilizamos como un referente de análisis lo que pasó en el 2004 y 2005 en México, en donde las encuestas del ejército reflejaban que un 10% de la población mexicana estaba de acuerdo en la vía armada, bloqueaban la posibilidad de la vía electoral, y más de un 3% estaba de acuerdo en participar en esa rebelión armada, que eran cientos de miles de mexicanos, con la idiosincrasia del norteamericano, que no es alguien que va a ir a una revolución después de 100 años, sino son los que estuvieron en las guerras hace 5, 10, 15 años, y que siguen en activos, siguen practicando, tienen armamento actualizado, saben tácticas de guerra, o sea, no le tienen miedo a eso, aunque también tienen una tradición democrática mucho más profunda que en México, ¿verdad? Son 250 años de tradición democrática, pero lo lógico es que hasta un cierto nivel las instituciones manejan la gobernabilidad, tengan eso que es natural en el rejuego electoral, pero pues a ver hasta dónde lo llevan, ¿no? Estamos siendo rehén de esa contienda. Hay una enorme presión para que Biden endurezca la política de restricciones en la frontera con México, el tema de la migración. Hoy dialogó vía telefónica nuestro presidente con el presidente de los Estados Unidos y derivado de eso llegará en los próximos días una comisión para ponerse de acuerdo sobre cómo incrementar filtros para la migración por la frontera que compartimos. Todo el mundo sabe que esa es la condición que están poniendo para autorizarles fondos para la guerra de Ucrania, en apoyo a Israel y en apoyo al gobierno de Ucrania. Uh-huh. ¿Cómo ves eso? ¿Qué le espera a México? Esto que mencionas es, mira, está pasando, yo veo muchas semejanzas de los procesos en Estados Unidos, de México, a veces se traslapan en tiempos y a veces van en diferentes ritmos de tiempo, pero a mí esto se me hace muy parecido a los últimos 2 años del régimen de Peña en México, en donde yo recuerdo muy bien cuando la crisis con el movimiento magisterial, que hubo varios fallecidos o asesinados por la represión y se desbordó la manifestación social, convocó una, estaba desbordando después de lo de Nochistlán, Oaxaca, convocan Andrés Manuel a una manifestación, concentración, y ahí da un discurso en donde da a entender, por las palabras literales que utiliza, en donde dice que vamos a tomar el poder, pero no a reconstruirlo desde las cenizas. Y convoca a apaciguar el movimiento, a no radicalizar más el movimiento magisterial y el apoyo social al movimiento. Yo ahí interpreto, que ahí ya había sido el punto de quiebre de la sucesión. Y pienso yo, ahora con todos los análisis que hay, que ahí es donde Peña aceptó que los ciudadanos eligieran y no echar adelante la estructura del Estado, a cambio de procesos de entendimiento, de gobernabilidad y de traslado de poder normal. Y yo pienso que esta decisión de migración y del presupuesto es lo mismo que en Estados Unidos. O sea, pienso yo, datos, circunstancias políticas, ya está muy definido en gran medida la sucesión. A lo mejor no de personas, ¿verdad? A lo mejor todo habrá que definirse quiénes son los candidatos y todo, pero los modelos, los grupos de poder ya están más o menos cargados y entonces están ya empezando a tomar ciertas decisiones en esa lógica, lo que es el gobierno. Entonces, por ejemplo, los republicanos y muy en particular el grupo de Trump, apoyan a Israel, pero no a Israel en abstracto, sino al grupo nacionalista, nacionalista de Netanyahu, que es muy cercano, yerno de Trump.
los demócratas apoyan a la disidencia de Netanyahu. Advertimos. Entonces, por eso los demócratas o los sectores afines a los demócratas son los que han protestado en contra de Israel y a favor de Palestina aquí en Estados Unidos. Entonces, en realidad, el financiamiento a la guerra de Israel o a la guerra de Netanyahu, más propiamente dicho, es una condición de los republicanos para fortalecer el régimen de Netanyahu, que aún y con la guerra está teniendo problemas internos fuertes y necesita respaldo político y financiero. Y en contraparte, la guerra de Ucrania, esa sí es evidentemente de la familia Biden y del grupo demócrata. Entonces yo pienso que es un cambalache, ya está empezando a ceder en ciertas cosas el grupo de poder demócrata, Obama, Biden y ellos, los Clinton, en ciertas políticas, tanto de guerra como en lo de migración. O sea, están ya empezando a ceder en la política que viene impulsando el trumpismo desde hace 6, 7 años. ¿Cuándo estás por acá? Pues no sé, Oso, no tengo planes todavía, pero vamos a hacer el tour gastronómico. Bueno, esperamos que pronto. Bueno, pues Hugo, muchísimas gracias. Ahí te encargamos cuando vayan surgiendo en esta dinámica que se avecina, que nos estés pues orientando sobre los sucesos en los Estados Unidos y sus repercusiones en México, ¿te parece? Muy bien, Oso. Estamos al pendiente. Para el 5 de enero es la fecha límite en donde se resuelve si se configura la resolución del Tribunal de Colorado o si le echan para atrás y se dan la elección con normalidad. Pues el 5 o el 6 de enero, ya estamos. Muy bien, Oso. Un gran abrazo. Felices fiestas, feliz Navidad y Año Nuevo para ti y todo el auditorio. Igualmente, salúdeme a toda la tropa. Lorena y a todos. Es Hugo Alatorre desde California. Y bueno, pues es muy interesante. Y también saludamos a Patricio Veina. Él nos está viendo desde Alemania. Gracias, patrocinio. Y pues aquí estamos. Qué bueno, tenemos público en Alemania y en Francia, en España. Quizá más numeroso en España, porque como Patricio Veina, hay muchos zacatecanos por allí. Hay muchos, y qué bueno que podamos conectarnos ahora de manera tan contundente. Bien, ya para finalizar, se nos vino el tiempo encima, pero ¿se acuerda que yo le había comentado que se viene la guerra sucia, que la inteligencia artificial va a hacer estragos por ser la primera ocasión en que participa en campaña y que, pues, ya están apareciendo muchas evidencias? La guerra sucia no solamente exige no tener límites morales, exige también no tener límites económicos. La guerra sucia necesita mucho dinero. Mario Delgado está haciendo denuncia con un sentido preventivo que consideramos que es muy oportuno, porque pues el carácter pacífico de los procesos electorales se ponen en riesgo cuando la guerra sucia no es enfrentada con inteligencia, ¿verdad?, con ética, pero sí desenmascarada. Escuchemos a Mario Delgado. Advertimos cómo venía ya una estrategia de guerra sucia, porque pues están muy claro las preferencias y que estas preferencias se vienen consolidando, se viene abriendo incluso la ventaja que tiene la doctora Sheinbaum. Entonces, lo único que tienen pensado nuestros adversarios es tratar de desgastar la imagen de la doctora Sheinbaum a partir de una estrategia muy bien pensada, organizada y con una gran inversión de recursos de guerra sucia. Los denunciamos la semana pasada, se indignaron, salieron a negarlo, a decir que no estaban vinculados, pero
les falta inteligencia artificial y les sobra torpeza natural. Miren cómo ellos mismos se delatan. Esta cuenta, que es reconocida por el equipo de la candidata del PRIAN, pues repite no solo el video, sino hasta el copy, hasta el cómo presentan el tweet de esta cuenta, que es la que encabeza la guerra sucia. Por cierto, le pedimos a todos nuestros militantes, simpatizantes, a nuestros jóvenes que son buenos para las redes, influencers, pues que denuncien el contenido que está haciendo esta cuenta. De Morena nos está matando porque tiene un exceso de mentiras, exceso de hipocresía, y lo que protege son los excesos de corrupción. Bien, pues así está claro. Mire, despedimos el programa saludando al ingeniero José Martín Ornelas, un líder estudiantil de los años 70, de mucha enjundia, y que nos honra siempre con su acompañamiento, aunque no aparece su nombre, ya ve que unos aparecen y otros no, pero saludos al ingeniero Martín, que siempre nos está escuchando. Y también le damos una triste noticia para toda la gente que conoció a Juan José Márquez Valerio, abogado de gran trayectoria, hermano del del maestro de muchas generaciones, Uriel Márquez Valerio, que este mismo año pasó a mejor vida. Pues don Juan José Márquez Valerio murió hoy, lo comunica la familia Márquez Félix, y nos dice que el servicio funerario tendrá lugar mañana viernes 22 de diciembre a partir de las 10 horas en Funerarias Hernández, Capilla Sixtina. Pues un abrazo a todos los hijos, a su viuda, a sus familiares directos, a Tito, Héctor, un gran amigo, a Humberto, bueno, a toda la familia Márquez Valerio, a sus primos como Francisco, que es un destacado amigo nuestro, a Irma, prima hermana, y también a los familiares políticos como el doctor Gerardo Félix. Bueno, a todos ellos nuestro pésame. Juan José fue un hombre de bien, un abogado muy capacitado y un maestro también como su hermano, de varias generaciones de abogados. Gracias por todo. Mañana es viernes 22, estaremos aquí con usted dándole cuenta pues de un acontecimiento histórico, que es la inauguración del tren transísmico. Todo un acontecimiento, es una obra de extraordinaria importancia en la vida nacional. Gracias por todo, estaremos a las 8 y seremos puntuales.